¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy 13 de septiembre comenzamos los desfiles patrios en la ciudad puerto de Tela, Atlántida. Así que gracias por estar conectados en nuestra plataforma digital de Rincón Catracho. Como usted puede observar, hoy desfilan las escuelas prebásicas. Las escuelas prebásicas, usted puede observar en imagen de mi compañero, la verdad que es algo muy bonito, algo muy emocionante. Comenzamos, damos inauguración a nuestro desfile de nuestras fiestas patrias. 202 años de independencia este próximo 15 de septiembre. Amigos, bueno, esto es parte de estos desfiles, este es parte del desfile de la escuela prebásica. Esta banda es de la, por supuesto, de la Augusto Cecuello. ¿Qué puedo observar? Jóvenes talentosos, ¿verdad? Jóvenes talentosos de diferentes edades. La verdad es que se han pulido el día de hoy. Algo muy bonito, algo muy expectante. Bueno, y seguimos con nuestro recorrido en la escuela Centro de Educación Básica, Escuela Francisco Morazán, también dicen presentes con estos actos muy importantes en conmemoración a nuestros 202 años de independencia patria. También los invitamos porque se viene, miren los tamboristas, miren, algo muy bonito, muy impresionante y también de admirar, ¿verdad? Porque siempre es bueno fomentar nuestras culturas y nuestras raíces, como ser nuestra independencia de Honduras, dando, mejor dicho, inauguración de nuestras fiestas patrias. Usted puede observar en mis espaldas la banda del Centro de Educación Básica Francisco Morazán. Hoy, la verdad que hoy estamos muy contentos, muy felices, porque estamos conmemorando 202 años de independencia patria. Usted puede observar en imágenes la banda del Centro de Educación Básica Francisco Morazán. Hoy se pulieron, la verdad. Llenan, por supuesto, la calle del comercio. Bueno, continuamos con nuestro recorrido en Rincón Catracho. Hoy nos encontramos con el subdirector de este centro educativo, doctor Miguel Paz Barahona. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy contento, feliz de estar con estos chiquititos compartiendo lo que es la algarabía de la independencia, aquella que solamente está en papeles, pero y en teoría, pero en la práctica seguimos siendo lo mismo. Profesor, ¿qué tal le ha parecido estos desfiles de por supuesto, centros educativos? Los centros educativos y los profesores damos todo por el todo, al igual que los padres de familia. Lastimosamente se necesita más apoyo para la educación. Ocupamos que los centros educativos sean ya convertidos en centros educativos más prácticos, ya menos teoría. Necesitamos cambiar educación y necesitamos cambiar salud. Profesor, sobre todo también no descuidar el tema de educación en la parte de estructura. Claro, a veces solo pensamos en la teoría y los edificios se nos están abandonando. Tel es un gran ejemplo. Las escuelas del centro, que son los turistas, ven cómo está la educación. La gente que viene de afuera es la imagen que tienen cuando llegan a Tela. Esta es la educación de Honduras, dice, viendo unos centros educativos que están a punto de caerse y no puede ser posible. Profesor, gracias. ¿Hasta qué hace este recorrido de los desfiles? Sí, ya estamos listos. También ya mañana se desfila con lo que es primer nivel y segundo y tercer nivel. Y ya el viernes sería ya los centros de los colegios. ¿En qué nos comenzarán estos desfiles patrios, profesor, de los siguientes que se aproximan? En este caso, los niños de kinder, los más chiquititos, iniciamos desde las 7 de la mañana
Nosotros somos la primera escuela. Mañana también arrancamos a las 7, pero somos la número 8. La número 8, o sea que los jóvenes también de la banda también estarán todos estos días seguidos. Van a estar con la banda hasta el día viernes todavía. Y ese fervor patriótico hay que darlo a los niños para que el día de mañana tener ciudadanos diferentes, ciudadanos con un futuro, con una nueva idea de un país. Y un país bello y sobre todo un país 5 estrellas. Y en este momento de las fiestas patrias siempre es bueno fomentar y resaltar nuestra cultura. Es lo que siempre se desea. Vemos a estos niños tan pequeños en este momento, que ellos van aprendiendo, pero hay que llevarlos a esa formación hasta que sean adultos. Pero si solo se les inculca en este momento y después se olvida de los niños, estamos en un país que sigue en decadencia. Necesitamos esa ciudadanía, rescatar y volver a esos valores patrios, a los valores de la familia, al amor a Dios, al amor al prójimo. Hay que rescatar eso porque eso se ha perdido en la humanidad. Profesor, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, continuamos con nuestro recorrido, continuamos con mucho más. Hoy 13 de septiembre, con más entrevistas, conmemorando ya el inicio, mejor dicho, la inauguración de nuestras fiestas patrias. Nosotros nos encontramos con la profesora María del Centro de Educación Básica, el doctor Miguel Papá Paragona. Profesora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Aquí estamos, pero ya vamos a terminar. ¿Cómo se siente usted, profesora, de, por supuesto, fomentar nuestra cultura, nuestras raíces y sobre todo fomentar nuestros principios? Pues ese es uno de los objetivos de nosotros los maestros, fomentar en los niños el amor a la patria. Profesora, ¿desde qué horas están ustedes con estos desfiles ya? Desde las 6:30. ¿6:30? Sí. Coménteme, el doctor Miguel Papá Paragona también va a desfilar todos estos días también. ¿Cómo? El doctor Miguel Papá Paragona siempre van a desfilar todos estos días. Sí. ¿Día seguido? Sí. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Muy amable, gracias. Gracias por su tiempo. Continuamos con mucho más. Qué rico. Gracias. Profesora, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Un placer saludarles a este enorme pueblo teleño, bendecido por Dios. Un gusto. Profesora, coménteme, desde horas tempranas, preparada y lista para esta transmisión, por supuesto, para este acto cívico. Bueno, hoy también, este día 13 de septiembre, hemos madrugado, hemos estado con todas esas ganas, con todo ese ánimo, celebrando estos 202 años de independencia patria, en el cual hoy desfilan prebásica. Tenemos 5 centros de prebásica en este momento, ya han iniciado los desfiles, pues ya pronto estarán por ingresar a lo que es aquí el estrado principal y darle pues todo el realce que se merece. Profesora, coméntenos, por supuesto, esta es, mejor dicho, la inauguración de estos desfiles patrios, Andela. Bueno, usted sabe que se inauguró el 1 de septiembre con el Día de la Bandera y posteriormente hoy, 13 de septiembre, continuamos ese fervor cívico, esa fiesta patria, esa fiesta cívica que vivimos todos los hondureños, todos los teleños, hoy día que prebásica hace un desfile con todos los honores. Profe, para el cuarto final, un mensaje para todas las personas que fomentemos, sobre todo nuestra cultura y nuestras raíces de Honduras. Pues mire, yo les motivo a que nunca perdamos primero ese amor por nuestra patria, ese amor, esa incondicional por nuestra bella Honduras, que sigamos adelante siendo civismo, siendo patria y que enseñemos lo mejor a nuestros hijos, que son los futuros hombres de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con mucho más de Rincón Catracho. Bueno, continuamos y nos trasladamos del Parque Central de Ciudad Puerto de Tela. Estamos en vivo para Rincón Catracho, pero hoy nos encontramos un grupo de chicos, la verdad, motivados, emocionados. ¿Cuál es su nombre, Linda? Mi nombre es Daria Eunice Fernández López. ¿Y su nombre? Luis Enrique Salinas Gómez. ¿Y su nombre? Alessandra Noemí Urbina San. Bueno, hoy tenemos una dinámica muy bonita, muy interesante, ¿les parece? Hoy venimos a realizar preguntas de cultura general. Vamos a tantear qué tanto saben ustedes de cultura de Honduras, ¿les parece? Sí, está bien. ¿Les parece? Sí. ¿Les parece? Sí. Comenzamos. Vamos a ver. ¿Qué significa las 5 estrellas de la bandera nacional? Representan los 5 países centroamericanos que conforman Centroamérica. ¿Cuáles son? Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y la del centro, pero no menos importante, Honduras. ¡Qué rico! Estamos bien, vamos bien. Coméntame, una comida típica de Honduras que nos representa como hondureños. ¿Comida típica? El pollo con tajada, Simón. ¿Pollo con tajada? Ah. ¿Pollo con tajada? ¿Algo más? Como ya había comentado anteriormente, la baleada. Ok, está bien. Vamos a ver, usted, ¿cuál es la etnia más grande en Honduras? Los garífunas. ¿Cuál? Los garífunas. ¿Garífunas? Sí. ¿Están esparcidos por todos lados? Sí. Como aquí en Honduras, que hay. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Te parece? Bueno, otra pregunta, sencilla. Vamos a ver. ¿Cuál es la bebida
comida típica de Honduras? Los guasacrales, la verdad no lo sé. La verdad no lo sé, pero pienso que los guasacrales. Los guasacrales, la bebida que nos recomendamos nosotros como hondureños es la horchata. La horchata. La horchata. Perfecto. Dame dos símbolos de Honduras. Dos símbolos. Corazón y el indio le pira. Dos símbolos de Honduras. El escudo y la bandera. El escudo y la bandera. Bueno, continuamos con mucho más de preguntas de cultura general. Bueno, continuamos con mucho más y nos trasladamos hacia otro punto en el Parque Central de la Ciudad Puerto Tela, haciéndole preguntas de cultura general a estos estudiantes. Por supuesto, ¿cuál es su nombre? David José Vargas Ocampo. David, comentame, David, somos tu callo, comentame, ¿qué significa birria en Honduras? Cerveza. Cerveza. Yeah. Otra pregunta, porque vamos a ver una pregunta más fácil. Dame cinco países de Centroamérica. Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Vamos a ver, soy inteligente. Mencioname dos símbolos nacionales de Honduras. La guacamaya y el venado. ¡Eso! Bueno, esto es parte, bueno, tienen la verdad que tienen inteligencia y tienen conocimiento, pero una última, ¿te parece? Sí. Ya van cuatro, ¿va? Mencioname la etnia más grande en Honduras. ¡Cuac! ¿Ah? No, me la veo. Pensá, ¿cuál es la etnia más grande en Honduras? Nada. Bueno, te voy a comentar que la etnia más grande en Honduras son los garífunas. Los garífunas. Los garífunas. ¿Listo? Sí. Bueno, esta es parte de nuestras preguntas de cultura general. Vamos a ver a quién más podemos capturar. Y continuamos con nuestras preguntas de cultura general. Nos encontramos con... Michelle, vamos a aplicar tu conocimiento, ¿te parece? Vaya pues. ¿Te parece? Sí. Vamos a ver. Coméntame, Michelle, ¿cuál es la etnia más grande en Honduras? Ay, no, ni problema. Espérate. Ay, no sé. ¿No sabe? No sé, los indios. Otra. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Quién es el autor de la letra nacional? ¿De la letra qué? El autor de la letra del himno. Augusto José Cuello. Oh. Sí, correcto, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ciudad cívica de los mayas? No sé. ¿No sabe? No. ¿Es un lugar turístico donde vivieron los mayas? Ay, no sé. Que yo no estudie. ¿Entonces? No sé. ¿De Copán? No sé. No sabe. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántas estrellas tiene el himno de Honduras? El himno. La bandera del himno. Anda espabilada, ¿eh? ¿Cuántas estrellas tiene? La bandera. ¿El himno? No entiendo su pregunta. Ah, ahí sí, ¿verdad? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Honduras? Cinco. ¿Segura que son cinco? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera? ¿Segura que son cinco? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Qué significan las estrellas? Las estrellas son los cinco países de... ¿De Estados Unidos o de dónde? No, de Centroamérica. ¿No? ¿Centroamérica? ¿Segura? No, ya. Mencionámelo. Está Nicaragua, Costa Rica, está Belice, espérame, Guatemala y El Salvador. ¡Ay, no! ¡Qué tonta! ¿Cuál es ese relajo? Honduras, ¿qué país no lo mencioné? Vamos a ver, comenzamos de cero, vamos a ver. Mencionámelo. Vamos a ver. Honduras. Honduras. El Salvador. Ajá. Nicaragua. Nicaragua. No. Costa Rica. Y el otro. ¿Cuál era? 3 minutos más tarde. ¡Ay, no! ¿Cuál es el otro? Bueno, continuamos con mucho más de nuestras preguntas de cultura general. Continuamos con nuestras preguntas de cultura general. El Rincón Catracho. Hoy nos encontramos con la profesora... Cristina Luján. Profesora, vamos a aplicar su conocimiento como docente en este centro educativo. Coménteme, ¿cuál fue la primer capital en Honduras? Comayagua. Tengo entendido que Comayagua. ¿La primer capital en Honduras? Ah, la primer capital.
Bueno, porque sé que Tegucigalpa es la actual, pero tenía entendido que Comayagua fue la primera que se creó. No sé si estoy segura. Ya. Vamos a ver si alguien por aquí. Vamos a ver, venga usted. Le tienen miedo al éxito. Mire, esto es parte. Mire, profesora, nuevamente, expliquemos su conocimiento. ¿Cuál fue la primer capital? Oiga bien, capital en Honduras. Deus. Ya me co. La primer capital en Honduras. Please. 3, 2, 1. Ay, yo. Ella tiene el poreo, ella está tan nerviosa. Pero quiero comentarle, profesora, la primer capital en Honduras fue Trujillo. Pasó a ser Comayagua y ahora es Tegucigalpa. Sí, estaba hablando por la primera división, ¿verdad? Correcto. Me ha hecho, sí, es cierto, Trujillo. Profesora, es que anda nerviosa, ¿eh? ¿Anda nerviosa, va? No, nerviosa no, anda trasnochada. Ah, eso. Desvelada, haciendo un botón de... Una pregunta más fácil, una última pregunta. Vamos a ver. Mencione una bebida típica que nos representa a nosotros como hondureños. ¿Una chicha? ¿Horchata? Voy a que la horchata, ¿no? Perfecto. Acertó. Muchísimas gracias. La Rana, danza originaria de la aldea del Naca, municipio de Choluteca, departamento de Choluteca. Es una danza mestiza. Con su forma y color de baile, es una danza colectiva y pareja. Su nombre se deriva porque en aquella zona abundaban las ranas, animales que les gusta vivir en las aguas estancadas o quebradas. Y además los bailadores realizan un salto oblicuo, el cual ellos relacionaban con un salto de rana. Se bailaba en todas las fiestas patronales, al igual que en las bodas, topes y bautizos. Ya con ustedes la danza, la rana. Amigos de Rincón Catracho, hemos llegado a la parte final de este acto cívico, hoy 13 de septiembre, ya conmemorando nuestras fiestas patrias. Así que gracias a todos por estar conectados, siempre estar pendientes de nuestras plataformas digitales como ser Rincón Catracho. Así que nos vemos en otra ocasión.